iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco, ecco, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Hoy vamos a narrarles una versión diferente del cuento de Caperucita Roja, contada por alguien que dice estar seguro de que el cuento tradicional no es como lo cuentan. Por eso, hoy vamos a contarles la versión de los hechos que nos hizo llegar el señor Lobo. El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo unas basuras dejadas por unos turistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de forma muy divertida. Toda de rojo. Pero ¿saben lo más curioso? Es que traía la cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y campante, paseando por el bosque y cortando flores. Quizás no se le ocurrió de que esas flores no le pertenecían a ella, que eran de nuestro bosque y que no tenía el permiso para cortarlas. Naturalmente yo, como habitante de este bosque irresponsable, me puse a investigar. Y bueno, le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba. A lo que ella me contestó, feliz y campante, que se iba a la casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató un mosquito que volaba libremente allí, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y empezar a maltratar a sus habitantes. Y la dejé a que siguiera su camino. Y me fui corriendo a la casa de la abuelita. Cuando llego, golpeo la puerta. Y me abre una simpática viejita. Le expliqué toda la situación. Y la abuelita estuvo de acuerdo que su nieta se merecía una gran lección. Decidimos que se quedaría debajo de la cama hasta que yo la volviera a llamar. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio, donde yo estaba acostado vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes. Así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos grandes y saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme muy enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a hacerme totalmente antipática. Sin embargo, pensé que debía darle la otra mejilla y le dije que mis ojos eran así de grandes porque me ayudaban a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí que me enfureció. Siempre he tenido problema con mis grandes y feos dientes. Y ella hizo un comentario realmente grosero. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, mostrándole toda mi dentadura, diciendo que eran grandes así para comerla mejor. Ahora piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe.
Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corrí atrás de ella tratando de calmarla. Y como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité. Pero fue peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro. Así que salté la ventana y escapé. Me gustaría decirle que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. A vovó jamais contou a minha parte na história, pelo menos que eu saiba. E não passou muito tempo sem que correr a voz que eu era um lobo mau e perigoso. Todos começaram a fugir de mim. Não sei o que acontecia com essa menina antipática e vestida de forma tão estranha. Mas sim, posso lhes dizer que eu nunca tive a oportunidade de contar a minha versão. Agora, vocês já sabem. Esto es verdad, y no miento, y como me lo contaron, te lo cuento. Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo ingresar a la biblioteca digital Ceibal. Ingresan a Crea2, inician sesión con su cédula y contraseña. Les puede aparecer esta vista, hacen clic en el icono de biblioteca o en esta vista en el icono de biblioteca digital. Esta es la vista desde el celular. Luego se les abre esta pestaña. Vamos a donde dice buscar por título, autor, editorial. Pueden buscar por otros filtros, adultos, jóvenes, niños. Materia. Yo escribí Caperucita Roja. Me ofreció varios autores. Yo elegí Caperucita Roja Clásico. Fui a prestar o podía haber pedido la vista previa, pero quiero tomarlo prestado. Entonces me ofrece visualizarlo en el navegador o devolver. Porque acá a la derecha, donde les va a aparecer descargas, yo no tengo el visualizador para EPUB y algunas computadoras de Ceibal tampoco. Entonces fui con la vista, visualizarlo con la vista del navegador y me aparece así. Acá ya empecé a leerlo, esta flechita me permite pasar la página. En la próxima les cuento más. Gracias.